Gracias, muy buenas tardes, amigos. Les saludamos desde el estudio de secundarias técnicas del Distrito Federal. El día de hoy nos sentimos realmente muy agradecidos y muy acompañados por la presencia del químico Luis Manuel Guerra Garduño, una persona muy conocida en el medio de la ciencia y particularmente en los medios también, porque él es un gran difusor de la ciencia. Trabaja en Radio Red, tiene programas de radio en Zona Verde, los días sábados tiene un programa de 11 a 12 y los miércoles de 9 a 10. Es miembro activo de la Asociación de Hidroponía Mexicana y bueno, ¿quién no conoce al químico Guerra? Así de manera muy sencilla. Secundarias Técnicas en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública le da la más cordial de las bienvenidas y le decimos que nos sentimos muy orgullosos. Decirle que en algún momento nos ven hasta en 72 países, decirles que desde lo que es la Ciudad de México, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos. Gracias a nuestros amigos de Secundarias Técnicas, no nada más del Distrito Federal, sino de la República. Muchas gracias y dejamos aquí a nuestra compañera, quien va a ser la conductora de este programa. Gracias, Químico Guerra. Gracias, felicidades por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta excelente presentación de este programa especial de Dossier, pues vamos a darle la bienvenida al químico Luis Manuel Guerra Garduño. Para quienes lo conocen, pues seguramente estarán muy contentos de disfrutar este programa y quienes no, quédense un ratito y van a disfrutar de esta charla, van a aprender mucho y sobre todo se va a quedar esa semillita para investigar y para poner nuestro granito de arena para cuidar nuestro planeta y para cuidar pues también nuestra salud. Bienvenido, químico. Al contrario, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros también estamos muy contentos y bueno, ¿qué le parece si empezamos a platicar acerca de lo que es calentamiento global? Y también, en general, lo que es cambio climático. ¿Van de la mano? Sí, bueno, definitivamente estamos en una etapa, digamos, de calentamiento de la atmósfera que tiene dos componentes, no nada más uno. Un componente natural, o sea, estábamos entrando de por sí en una etapa de calentamiento del planeta desde los años 1650, cuando Miguel Cervantes Saavedra escribía, por ejemplo, ¿no? Ya se había descubierto América. Empezamos esa etapa de calentamiento natural. La Tierra ha tenido a lo largo de sus eras etapas de enfriamiento. Por ejemplo, ha habido etapas tan frías que los hielos llegaban, por ejemplo, hasta el Valle de México, a lo que es Texcoco. Hemos encontrado restos fósiles de mamuts en Texcoco, o sea, había hielo, y no hace mucho, ya hace 10.000 años de eso, y se cubría prácticamente todo el hemisferio norte de hielo, y hubo épocas, como cuando vivían los dinosaurios, hace 60 millones de años, que era tanto el calor que no existía el casquete polar norte, o sea, no existía el polo norte con hielo, y había palmeras y papayas en Washington DC, por ejemplo, ¿no? Papayas no, porque esas vienen de otro lado, pero digamos, sí había palmeras, había vegetación muy... Como más tropical. Tropical, húmeda, ¿no? Bueno, la Tierra ha tenido estos vaivenes debido a su proximidad o no con el Sol. Nuestra elíptica alrededor del Sol no es constante, tiene variaciones, etcétera, ¿no? Ya habíamos entrado en una etapa de calentamiento, pero cuando viene la revolución industrial que se inicia en Inglaterra, empezamos los seres humanos a quemar muchas cosas para mover motores. Esa es la revolución industrial, se crea la máquina de vapor, el vapor se hace calentando agua y pues el calentamiento era con leña, primero carbón y luego finalmente con el petróleo. Y ahí inició la humanidad una especie de orgía energética, ¿verdad? De que todos tuvimos mucha energía. No siempre ha sido así, es relativamente reciente, ¿no? Principios del siglo pasado. Pero digamos, quemar combustibles fósiles emite a la atmósfera gases, como cuando salen del escape de un coche o de la chimenea de una fábrica o de un baño público, ¿no? Que se ven las humaredas. Esto se ha ido acumulando y ha ido incrementando el calentamiento global, dando como resultado un cambio climático. Esto significa de que los patrones normales que tendría el planeta Tierra se están modificando. Ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Cuando yo tenía tu edad, que era un chavito, en la Ciudad de México había una época de lluvias que empezaba en junio y terminaba en el cordonazo de San Francisco. Y de ahí no pasaba, ¿no? Exactamente. Hoy, a veces en junio no ha llovido todavía y está lloviendo fines de noviembre.
¿no? O sea, esos desplazamientos se llaman cambio climático. También ha habido una alteración en los regímenes pluviales, que se llaman, o sea, la cantidad de lluvia, no solamente las temporadas de lluvia, sino la cantidad. Por ejemplo, en el sureste mexicano ha aumentado la precipitación en una forma peligrosa. En Villahermosa llueven 3 metros, una columna de 3 metros de agua al año. En tanto, en los lugares donde llueve poco, llueve menos. Por ejemplo, Baja California Sur, donde ha disminuido mucho la cantidad de lluvia, ¿no? Es el cambio climático. Lo que es importante darnos cuenta es de que este cambio climático puede modificar y puede, ponerle un freno al desarrollo del ser humano. ¿A qué me refiero? Que con los cambios climáticos va a haber un aumento importante en el nivel de los océanos, va a haber disminución de lluvias en donde hay cultivos. Uh-huh. Los escenarios construidos para México, específicamente por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, dicen que si continúa la tendencia como vamos, México en 20 años va a perder su maíz de temporal. Y eso para este país podría ser catastrófico, ¿no? El principal alimento de los mexicanos es la tortilla de maíz blanco, que es de temporal, o la mayor parte es de temporal. Entonces, hay esos cambios, ¿no? La resistencia de materiales, la temperatura de los océanos, que está alterando la vida marina en los océanos, etcétera, ¿no? Entonces, el cambio climático es el reto más grande que ha enfrentado la humanidad desde que empezamos la civilización. Por eso es importante. No, y nos podemos dar cuenta que el cambio no lo vamos a frenar, ¿no? Ya el cambio ya se está dando, pero sobre todo en secundarias técnicas, los alumnos y los docentes están siempre muy al pendiente de cuidar el planeta. Y a lo mejor ellos se preguntan, ¿valdrá la pena que yo ahorre agua, ponga una cubeta mientras me voy a bañar y ocupar esa agua, reciclar la basura? ¿Todo esto en realidad va a impactar de una manera positiva a mi planeta y a mi país? Sí, bueno, no solamente sí es recomendable, es necesarísimo que cambiemos hábitos y costumbres. El cambio que estamos viviendo no solamente es una cuestión geofísica, ¿no? De que tenemos que bajarle a las emisiones, tenemos que cambiar el chip que traemos del consumo. Uh-huh. Tenemos un chip que está metido en una orgía de consumo, ¿no? Entonces desperdiciamos el agua en una forma escandalosa, quemando combustibles en una forma innecesaria. Siempre que hay un gran embotellamiento en las ciudades de México, pues están los motores caminando ahí inútilmente, ¿no? Contaminando fuertemente. México está emitiendo a la atmósfera 450 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, no es poquito. Estamos dentro de los 10 más contaminantes, digamos. Uh-huh. También estamos dentro de los 10 países más desarrollados. Uno nos dice que estamos en el lugar 11, otros que estamos en el lugar 12, pero yo calculo que ya estamos como por el 10. Uh-huh. Pero sí tenemos una obligación con el planeta, sobre todo para los chavos que nos están escuchando ahorita, de que no les dejemos un planeta con problemas irreversibles, ¿no? Que lo podamos frenar. Y todavía estamos a tiempo de frenarlo. La ciencia nos dice que si nosotros cambiamos esta forma de consumo, un consumo desenfrenado, un consumo de desperdicio, te voy a dar un ejemplo, del total del agua que consumimos en la Ciudad de México, la mitad se desperdicia por fugas, la mitad. O sea, ni para Dios ni para el diablo, ¿eh? O sea, la estamos tirando cuando no hay agua. Hay zonas como Iztapalapa, la Gustavo Amadero, la zona oriente, digamos, en Ciudad de Nezahualcóyotl, donde hay problemas de escasez de agua muy importantes. Entonces, no es justo que estemos tirando la mitad en fugas. Eso tiene muchos motivos, pero uno de ellos es la mentalidad de la gente, ¿no? No queremos pagar el agua en lo que vale, andamos con telarañas en la cabeza de que el agua es gratuita. El agua no es gratuita. El agua es gratuita, pero no llevarla a los hogares. Como dicen, uh-huh, Dios creó el agua, pero no puso tubos ni bombas, ¿no? Ni medidores. Y entonces ahí tenemos que cambiar el chip de cuidarla mucho más. Lo que tú dices, poner una cubeta abajo de la regadera en lo que sale el agua caliente. En la Ciudad de México, sin contar la zona conurbada, en la Ciudad de México hay 4 millones de hogares. Pon tú que cada uno tenga 4 miembros, a veces tienen más, ¿no? Pero uh-huh, 4 miembros. Y pon tú que la mitad se baña diario, todos, pero bueno, son 2 por 4 millones, son 8 millones de regaderazos diarios. Uh-huh. Si cada regaderazo junta una cubeta de 20 litros, tenemos 80 millones de litros de ahorro, simplemente por poner la cubeta. Y usar la cubeta para una carga del excusado, para lavar la ropa interior, es agua limpia, ¿no? La que se está, claro, desperdiciando. Uh-huh. Cosas así. Luego también el uso del transporte en México es desastroso, ¿no? Tenemos ciudades muy
abarrotadas, muy congestionadas, un consumo de combustible. En la Ciudad de México, tú sabes que consumen diario 20 albercas olímpicas de gasolina todos los días. Wow. Eso se quema, ¿no? ¿Y dónde está? Pues está en la atmósfera, está calentando, ¿no? Pero la esperanza es de que las naciones del planeta ya se dieron cuenta del riesgo que corremos y se están haciendo iniciativas muy importantes, de las cuales deben participar los chavos que nos están viendo ahorita. Por ejemplo, la iniciativa que se llama la Conferencia de las Partes número 21 uh-huh. de Naciones Unidas, que acaba de celebrarse en París, y el día 12 de diciembre, el Día de la Virgen, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero el 12 de diciembre se firmó el acuerdo más trascendente en toda la historia de la humanidad, en donde 196 países estuvieron de acuerdo precisamente en bajarle a las cuestiones de los gases de efecto invernadero. Claro, entonces aquí podemos platicar un poquito acerca del panorama general, el panorama mundial, hablando de contaminación. ¿Sí estamos tomando conciencia todos los países para unirnos y hacer acciones que en realidad repercuten de una manera positiva? Sí, yo creo que, yo soy optimista, ¿eh? Yo no creo en estos escenarios de que vamos derecho al precipicio y se va a acabar la humanidad y vamos a acabar, no. El ser humano tiene muchísimos recursos, los ha tenido a lo largo de sus 400.000 años de existencia como especie, ¿no? Hemos sobrevivido muchas adversidades. Fíjate, éramos originalmente tres hermanos, nosotros, los Homo sapiens, el Cromañón y el Neandertal, ¿no? Y nuestros dos hermanos no sobrevivieron, esos se extinguieron, ¿no? Y el Homo sapiens tiene esa recursividad para enfrentar gravísimos problemas como hemos tenido a lo largo de la historia, hambrunas enormes que han acabado con la mitad de la población por falta de alimento, enfermedades contagiosas terribles como la peste bubónica. Hay que pensar, por ejemplo, que en Europa la mitad de la población se murió de peste, echaban los cadáveres por la ventana para que pasara la carreta a recoger los muertos, estaban flotando en el río Támesis en Londres y en Ámsterdam, ¿no? Y salimos adelante y encontramos por qué nos daba esa enfermedad y la solucionamos. Ahorita estamos muy metidos en la cuestión de las enfermedades crónico-degenerativas, la obesidad, la cuestión de la diabetes, uh-huh. el cáncer, el Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Pero estamos muy avanzados en realmente poderlo controlar. Lo mismo tenemos que hacer con el clima. Tenemos los mecanismos para cambiar, por ejemplo, la generación de electricidad, todas las lámparas que nos iluminan ahorita o la tele que tienen los chavos que nos están oyendo, nos están viendo en este momento, se alimenta de energía que ahorita en 60% se genera por quema de combustible en México, ¿no? El 60% de la energía eléctrica en México es termoelectricidad, pero México es un país bendecido con sol y con viento. Tenemos el campo de viento más grande del mundo, así como hay campos de petróleo en Arabia Saudita y en la zona de Campeche y todo eso, hay campos de viento, y nosotros tenemos el más grande del mundo en la ventosa que está en Juchitán, Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Voltea los trailers el viento, los hemos visto, ¿no? Bueno, ahí ya se están instalando grandes parques eólicos para dejar de contaminar y tener la electricidad. Somos un país bendecido con el sol. Fíjate, una instalación fotovoltaica, o sea, de celdas fotovoltaicas, de 10 kilómetros de lado, o sea, un cuadrado, ¿no? 10 por 10, o sea, 100 kilómetros cuadrados de celdas en el desierto de Altar, en Sonora, daría toda la energía eléctrica de toda la República Mexicana. Eso, si lo ves en el mapa, sería un puntito, ¿no? Esa es la energía del sol que tenemos. Tenemos que aprovecharla y vamos encaminados hacia eso, ¿no? Claro. Los proyectos sustentables para las escuelas secundarias técnicas es un tema muy importante y también me imagino para usted. Ahorita quisiera que platicáramos de en qué fuentes nosotros podemos encontrar más información, qué páginas de internet o dónde podemos nosotros encontrar más información, porque las escuelas están muy interesadas en hacer proyectos sustentables, ¿no? Hacer cosas desde casa, en la escuela y obviamente también en el país. Pero mientras vamos a escuchar a Memo, porque ya hay chat, ya hay comentarios de las escuelas secundarias técnicas, quieren pues platicar con nosotros acerca de este programa. Claro que sí, Nick, pues hay una gran cantidad de personas ahorita en ese momento conectadas por la entrevista que nos está dando amablemente el químico Manuel Guerra. Fíjate que para no mencionar a todas y no perder más tiempo, te voy a ir solamente con los comentarios que han volcado en este momento. Nos dice, por ejemplo, sí tenemos que poner nuestro granito de arena, el cambio es posible.
también nos mencionan, es interesante el saber de cómo es de poco a poco el ser humano va provocando este fenómeno. En estos últimos años el clima es más extremo. Otro, Ricardo nos menciona, es preocupante y alarmante las partículas contaminantes que se generan en el país y que desgraciadamente esto llega a tener alto impacto en todos los contextos. En la 38 manda un saludo a la licenciada Yasmín Mora, quien trabajó en Monitor. En México, ahí está. En México, el deshielo de nuestros volcanes puede ser por el cambio climático y cómo nos afecta, es una pregunta que nos hacen. Creo que en nuestras escuelas se podría almacenar el agua de la lluvia que se acumula en las azoteas. Así lo hace saber la técnica 53. La 92 manda saludos. En la 6 nos dice, el problema también es que los humanos no queremos dejar la comodidad de, por ejemplo, solo cito un caso, bañarnos con regadera en lugar de utilizar una cubeta. O también dejar el coche por el transporte público o la bicicleta. Ricardo también nos comenta, considero que se debería de implementar currículas o campañas que apoyen y generen conciencia a nuestras comunidades para revertir el impacto y generar acciones para la mejora. También nos dice poner una botellita de agua llena en el depósito de la taza de baño. Los alumnos del tercero A ya están poniendo su participación. Y bueno, Ricardo también nos menciona, se necesita regenerar la conciencia de cada uno de nosotros para que se pueda llevar a cabo realmente un cambio significativo. Y bueno, por el momento son los mensajes que tengo. Regreso contigo, Nick, y tu invitado. Muchas gracias, pues. Un saludo a todas las escuelas que están participando, que sí están poniendo atención y bueno, que están comentándole y haciéndoles varias preguntas y saludos y todo. Sí, pues fíjate que el cambio se va a dar precisamente cuando los chavos, los jóvenes, ya exijan esta modificación en los sistemas de transporte, en el consumo del agua, en la manera en que hacemos consumo de los alimentos. Desperdiciamos muchísimas cosas en empaque, por ejemplo, ¿no? Compramos cosas cuyo empaque vale más que el contenido y nomás lo transportamos a la casa y ahí tiramos el empaque, y estamos acumulándolo esto en los tiraderos, ¿no? Necesitamos también tener una conciencia de la huella ecológica de cada uno de nosotros. Pero una de las preguntas que más me gustó es ¿dónde pueden encontrar hoy en día información? Sí. Porque los chavos nos llevan una delantera, ¿dónde estás, chavito? Yo tengo dos hijas, una es bióloga y la otra es administradora de hoteles. Y desde chicas yo me acuerdo que con una facilidad, ellas le decían a su papá cómo hacerle, ¿no? Uh-huh. Porque ya como que es una cuestión que se les da naturalmente. Entonces, pasan mucho tiempo frente al monitor o al teléfono, ¿no? Entonces, hay páginas muy interesantes. Hay una que se llama www.inec, con doble C, es INECC. Es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, .gob.mx, y ese es donde aparece todo lo que tiene que ver con el cambio climático, las medidas, la participación de México, dónde estamos, qué esperamos que suceda, cuáles son los escenarios para la agricultura, para las ciudades, para la cuestión del cáncer de piel, para el aumento en el nivel de los océanos, etcétera, ¿no? Otra página que a mí me encanta es la de las Naciones Unidas, del panel intergubernamental sobre cambio climático. Es www.ipcc, es International Panel on Climate Change, pero no se asusten, aunque no deberían asustarse, porque uno de los problemones que tiene México es que nuestro inglés es bastante precario y lo que vamos a necesitar en el mundo es darnos cuenta que el inglés es el esperanto de la sociedad moderna, es el lenguaje global. Por ejemplo, mi hija, que es bióloga, publica, ¿no?, artículos científicos en revistas arbitradas. Nunca ha publicado un artículo ni en español ni en alemán, ella hizo su carrera en Alemania, todo es en inglés. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje. Cuando hablamos de chip, cuando hablamos de mouse, cuando hablamos de internet, ¿no? Pues todo eso viene del inglés. Pero bueno, no se asusten, entrando a la página del IPCC, International Panel on Climate Change, panel intergubernamental sobre cambio climático, aparece la versión en español, porque es de Naciones Unidas. Y ahí se puede ver todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con información sobre los escenarios al año 2020, faltan 4 años y 10 meses, no es tanto, donde ya va a haber cambios muy importantes en el clima, va a haber, van a poder ver tecnología alterna, van a poder ver un montón de cosas, ¿no? Entonces, esas páginas les sirven para enterarse y estar más a profundidad. Una cosa que me gustaría invitarlos es de que cada uno midiera su huella ecológica, ¿no? La que se llama huella de carbono. ¿Tú sabes cuál es tu huella ecológica? No sé cuál es. Yo creo que los que nos están viendo tampoco. Bueno, la mía es 4.8 toneladas de dióxido de carbono al año, que es bastante buena. Un norteamericano promedio está emitiendo 11, ¿no?
Yo no soy un buen ejemplo porque yo no uso energía eléctrica normal y soy muy consciente de todo esto. O sea, en realidad un mexicano, perdón que lo interrumpa, utiliza más todavía. El promedio en México está en 7. Ah, pero entonces seguimos estando con una diferencia con los americanos. Sí, los norteamericanos son los que más consumen, luego vienen los europeos. Pero eso se puede calcular muy fácil entrando a la página www.pronatura.mx. Uh-huh. Pronatura.mx. Pronatura es una organización de la sociedad civil mexicana muy exitosa. Yo soy miembro de Pronatura, es mucho orgullo el que tengo de estar en esa asociación. Y ahí viene una pestañita que se llama calculadora de carbono. Uh-huh. Y entra uno y pone sus datos y te piden algunas cosas, etcétera. Y entonces puedes calcular tu huella de carbono y decir, ok, estoy en 7.2, me hago el propósito de llegar a fin de año con 7. Y luego el año que entra con 6.5, ¿no? Si todos los chavos hacen eso, le bajamos fuerte a las emisiones de gas efecto invernadero. Claro, no, y además, bueno, las emisiones de carbono mucha gente no le toma tanta importancia y piensa que otros temas son como más, no sé, más relevantes, pero no, ¿verdad? También la emisión de carbono es importante. Uh-huh. Y en este caso, bueno, de la cultura. Vamos a hablar de cosas que ya nos empiezan a preocupar y que hace algunos años decíamos, ¿para qué me voy a preocupar de qué voy a comer? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué me voy a preocupar por el agua? ¿Por qué me voy a preocupar por la energía? Hablar de alimentos, de este rollo de comida orgánica, hablar de alimentos transgénicos, pues era algo que no nos preocupaba y que no pensábamos que nos fuera a alcanzar o a sobrepasar este tema, ¿no? ¿Qué nos puede hablar acerca de la alimentación? Bueno, es uno de los retos que tenemos junto con el cambio climático. Tenemos un problema muy importante que es el aumento exponencial de la población en el mundo. Un reto que tenemos es estabilizar la población del mundo. No podemos seguir creciendo al ritmo que vamos, eso es algo que no es sostenible y es peligroso. México está creciendo todavía al ritmo de 2.1 millones nuevos mexicanos cada año. 2.1 millones de mexicanos cada año significa 1.050.000 casas, ¿no? Porque cada uno va a formar pareja y va a querer una casa. Van a querer un coche, son 1.050.000 coches al año. Son 1 millón de regaderazos, ¿no? Diarios al año, diariamente. En fin, la población del mundo está creciendo ahorita a razón de 250.000 diarios. Eso definitivamente no lo podemos aguantar. Tenemos que estar conscientes de que, y sobre todo ustedes que están chavos, que tienen novia o novio, apenas van a formar familia, espero que se tarden bastantito. Es conveniente hoy en día pensar en que la mujer se puede embarazar perfectamente bien a los 30, 32, ya que haya terminado su preparación, el goce de la vida, ¿verdad? Que no pierdan su juventud por un embarazo temprano. Entonces tenemos que estar conscientes de que tener dos hijos es trabajar en favor de la vida. ¿Por qué? Porque el ritmo de reproducción del ser humano es 2.1 hijos por familia. El punto uno es los que se mueren accidentalmente, en forma temprana, en accidentes, enfermedades, etcétera, ¿no? Pero si se tienen dos hijos por familia, se estabiliza la población del planeta y ya podemos planear mejor, le podemos dotar a todos los que están del bienestar, de salud, un hogar adecuado, educación útil, ¿verdad?, para el futuro, y no andar corriendo siempre atrás de estos aumentos poblacionales que nos son digamos, imposibles de controlar, ¿no? Vemos lo que está pasando con los migrantes que vienen de Centroamérica y pasan por nuestro país, Estados Unidos, nuestros propios jóvenes de las comunidades agrícolas que se van a los Estados Unidos, los sirios que están yéndose ahorita a Europa, etcétera, ¿no? Eso viene de la desestabilización de la población mundial. Luego tenemos que estar conscientes de que nuestro propio consumo es importante y que tenemos que bajarle a eso, ¿no? Entonces, son cuestiones que cada quien puede hacer, pero que sí pueden redituar en un planeta en armonía. Claro, y en este caso la alimentación, sí está bien que nos encarguemos o que nos vayamos mucho a la comida orgánica y a buscar alimentos a lo mejor un poquito más sanos para no tener tantas enfermedades. Sí, bueno, yo soy de la opinión de que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones. En México, por ejemplo, comentaba yo al principio de que si viene el cambio climático como viene y no hacemos nada, vamos a perder el maíz de temporal. Tiene que ver con nuestra alimentación, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, estamos en una etapa en donde hay un gran procesamiento de los alimentos y tienen conservadores, tienen aditivos, etcétera, que pueden en un momento dado ser, digamos, malos para la salud. Hay que comer sano, pero hay una regla de oro.
hay que comer de todo, poco. Y sano, ¿verdad? No estar comiendo frituras todo el tiempo, no estar comiendo harinas todo el tiempo, que es uno de los problemas que tenemos los mexicanos, ¿no? El ser humano tiene, sin embargo, grandes recursos. Yo no estoy en contra de los alimentos transgénicos. Aquí quiero tocar un tema que es importante. Hay que fijarse también hoy en día mucho, a través de esta explosión de la información a través del Internet, de qué tipo de información se está dando, ¿no? Porque hay mucha información en Internet que es basura y que muchas veces sirve para intereses atrás de lo que se está diciendo, intereses económicos, de empresas, de gobiernos, de individuos, etcétera, ¿no? Los transgénicos, el nombre no es muy bonito, parece que es peligroso, ¿no? Transgénico. Uh-huh. Pero el ser humano ha hecho transgénicos toda la vida. Los caballos que conocemos hoy en día, los caballos, los hizo el ser humano a través de modificaciones genéticas. Uh-huh. No existirían los caballos sin el ser humano. Las manzanas rojas que nos comemos, las hizo el ser humano, ¿no? A través de experimentación genética. ¿Qué te diré? Las vacas lecheras las hizo razas el ser humano. Razas de perros. Sí, ¿no? El maíz que nos comen, razas de perros. Uh-huh. O sea, no hay que tenerle miedo. El ser humano tiene la capacidad de entender, y eso lo hemos hecho durante miles y miles de años, de que podemos a través de la intervención genética mejorar las especies, hacerlas más resistentes. Lo único que se está haciendo hoy en día con el avance tecnológico y de la ciencia es hacer esto en una forma precisa en vez de con prueba y error, como se hacía antes, ¿no? Uh-huh. Antes juntaban dos semillitas a ver qué daba, bueno, si dio buena la junto con esta otra y a ver qué me da. Hoy en día podemos saber antes de, lo cual ha acelerado mucho este proceso, cómo puedo yo mejorar alimentos para que sean más resistentes a las plagas, para que se produzca más. Por ejemplo, el maíz transgénico, que se le llama, es el maíz BT, lo que hace es incorporar un gen de una bacteria que existe naturalmente en el mundo, que se llama el Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis es un antagonista natural del gusano soldado, que es una de las peores plagas que tiene el maíz, y para lo cual hoy en día se rocían los campos de maíz o se pone una gran cantidad de insecticidas y fertilizantes químicos. Eso es más dañino que el incorporar ese gen dentro del tejido de la planta, ¿no? No hay que tenerle miedo. Bien. Además hay mucha seguridad, protocolos internacionales que se observan, hay mucha vigilancia en ese sentido, y a través de la modificación genética vamos a tener la capacidad de los seres humanos de alimentar a los más de 2,000 millones de seres humanos que vienen de aquí al año 2050, que no está tan lejos. Los bebitos que estén naciendo el día de hoy van a tener 35 años cuando eso suceda, ¿no? Van a estar como tú, de chavitos. Ay, yo soy más joven, pero bueno. Muy bien, pues vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento, no se vaya. El Colegio Banting se fundó en 1994 y actualmente tiene 650 estudiantes. Fue fundado con el propósito de romper un poco el paradigma que existe en donde la educación de calidad debe de ser costosa. Cuando yo llegué a Dirección General hace aproximadamente 3 años, no existía una infraestructura tecnológica. Estábamos en búsqueda de una herramienta que fuera eficaz, eficiente, que nos apoyara con los procesos. La decisión de Google Apps for Education fue una, porque realmente nos acogía en una solución integral, y número dos, porque era gratuita. Para nosotros eso era elemental. Y el proceso fue darle poder, darle entrenamiento y darle mucha fuerza al docente para que ellos realmente pusieran la tecnología en su aula. Nos permite agilizar tiempos, nos permite tener una variedad de conocimientos, una variedad de destrezas para el alumno. Bueno, primero comenzamos así con la plataforma de Google, algo básico, un correo, un Gmail. Y cuando me enseñan videos y cosas así por medio de la tecnología, creo que se me queda más grabado. Y poco a poco nos fueron explicando acerca de la nube, de Drive, de cómo podemos utilizar los programas. Sobre todo con las herramientas de Google, veo que vienen más entusiasmados a la escuela. Hacemos presentaciones, podemos compartir los documentos. Nos enseñan mucho la maestra a usar Drive, Calendar y todas esas cosas. Una vez que ellos han descubierto el potencial de las tecnologías que Google ofrece, ellos lo aprovechan y realmente se han enriquecido con eso.
Classroom, yo estoy impresionado, realmente es una herramienta de colaboración padrísima. En Classroom yo puedo depositar o vaciar mis trabajos. Desde el correo te dice, tal profesor te envió una tarea en Classroom. Es una mezcla entre red social con una herramienta de trabajo que permite realmente centralizar todas las Google Apps for Education y que el alumno aprenda de mejor forma. Nos dimos cuenta del potencial de la parte de colaboración desde un inicio. Mandamos mensaje a qué hora nos conectamos, compartir el documento y empezamos a trabajar. Lo hacemos muchísimo más rápido y no necesitamos que todos estén ahí al mismo tiempo. Realmente es un salón virtual. Las Chromebooks es el gran paso que sigue para Banting. Son unos equipos de cómputo, son de Google y la ventaja es que son de bajo costo porque no tienen un disco duro. Al utilizar Chromebook, como todo lo estás poniendo en la nube, tienes acceso en cualquier lugar. Tenemos dos proyectos fuertes, ¿no? Uno es dotar a cada uno de los alumnos de secundaria y de bachillerato con una Chromebook. Y punto número dos, crear este ambiente que sea totalmente conectado. Tenemos que estar conscientes que como docentes tenemos que estar a la vanguardia también. Hoy en día contamos con una infraestructura de calidad total. La tecnología para nosotros realmente ha sido muy importante porque nos ha permitido realmente cumplir con la gran visión de Banting, ofrecer una educación de excelencia y de calidad a un costo menor. Regresamos al programa Dossier y bueno, tenemos el gran honor de estar con el químico Luis Manuel Guerra Garduño. Y vamos a recordar las páginas de internet que nos pueden facilitar la investigación acerca de proyectos sustentables, de ecología, de contaminación. No sé si nos pudiera hacer el favor de repetir. ¿Cómo no? Hay la página, digamos, oficial del gobierno mexicano, pero con gente que está comprometida en cuerpo y alma en esta cuestión, ¿no?, del cambio climático. Está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que lo dirige ahorita una mujer extraordinaria mexicana de reconocimiento internacional, la doctora Amparo Martínez, bióloga de origen, pero se metió después en las cuestiones pues de la contaminación atmosférica, de todo lo que tiene que ver con esta cuestión de los gases que se emiten a la atmósfera, etcétera. Y la página es www.inec.gob.mx. Y ahí hay una pestaña donde pueden sacarse todos los datos sobre cambio climático, ¿no? La actividad primordial ahorita del INEC es precisamente la cuestión de cambio climático. Luego existe la página de las Naciones Unidas, que aunque la página tiene todavía las siglas en inglés, uh-huh, ya existe desde luego la traducción al español. No te pican ahí en el idioma, le piden uno qué idioma, ¿no? Le pican en español y ya sale toda la página en español, que es www.IPCC, International Panel on Climate Change, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, es IPCC.org. Luego existe la página de una asociación civil mexicana de excelencia que se llama ProNatura, en donde se puede obtener la calculadora de carbono para que cada quien calcule su huella de carbono, es www.pronatura.mx. Y ahí se busca la pestañita de la calculadora de carbono y se puede uno pues ver cuál es la propia huella. Por algo se tiene que empezar en estas cuestiones del combate al cambio climático, ¿no? Y si yo no puedo medir algo, no lo puedo mejorar. Entonces tengo que saber, ok, las fábricas contaminan y los coches y que el gobierno no hace nada, ¿no? Pero si yo no cambio yo mismo, no puedo esperar que las cosas mejoren. Entonces tengo que calcular mi huella de carbono y luego ver con qué mecanismos me comprometo a reducirla. Por ejemplo, estoy emitiendo 7 toneladas por año, que eso va a ser lo que les va a resultar más o menos. Me puedo poner como propósito, bueno, voy a reducirlo a 6.5, no es tanto. Pero ese 0.5, ¿cómo lo voy a lograr? Voy a poner la cubeta abajo de la regadera, voy a usar menos el boiler, lo voy a poner en piloto en la noche. Voy a separar la basura. Exactamente, voy a usar más el transporte público, si puedo andar en bicicleta, voy a andar en bicicleta, si no tengo que tomar el elevador por 2 pisos, no lo tomo, cosas así, van reduciendo tu huella de carbón, y entonces uno se convierte en un ciudadano ambiental. Claro, ¿no?, y a lo mejor pueden hacer hasta competencia, ¿no? Los chicos se metan a esta página y saquen el número y si lo pueden disminuir, bueno, a ver quién baja más su emisión. Uh-huh. Y Memo, tenemos más chat, por favor, nos puedes comentar qué nos quieren compartir las escuelas secundarias técnicas.
Claro que sí, fíjate que pues son muchos los comentarios y por supuesto también muchas las felicitaciones para nuestro invitado. Y nos dice, doctor, en la 28, doctor, me dio mucho gusto conocerlo, escucharlo, gracias por sus aportaciones. También nos comenta, excelente información que nos comparte el químico. Otra pregunta que nos hacen, ¿nos puede aclarar qué es la sustentabilidad y el desarrollo sustentable? Por acá nos mencionan también, ¿cómo una persona puede tener una educación para la sustentabilidad? Y sería muy difícil que estuviera con nosotros, químico, está en limitación a partir de todas las escuelas que están conectadas en este momento. Y bueno, siguen los comentarios, así que regreso contigo para no perder más tiempo. Ah, pues muchas gracias, están muy interesados en que los vayan a visitar. Sí, yo voy con todo gusto. Esa es mi pasión en la vida y mi misión. Yo, el día que me petate, que deje de caminar por esta canica, voy a considerar que tuve éxito si logré por lo menos elevar en 5% la conciencia ecológica de los mexicanos, que nos hace mucha falta, ¿eh? No tenemos mucha conciencia en eso. Bueno, lo que se llama desarrollo sustentable, ese es el gran tema, es una gran pregunta. Es una forma diferente, un chip diferente de cómo avanzar como sociedad. ¿Qué significa avanzar como sociedad? El lograr el bienestar para una sociedad. No tiene que ver necesariamente con el dinero, ni el ingreso per cápita, ni el tipo de cambio, ni si mi tarjeta de crédito me cobra tanto, ¿no? Sino, si yo estoy bien, ¿qué quiere decir que yo esté bien? Tengo salud, tengo grados de libertad a través de una buena educación para conformar mi propio destino, tengo la capacidad para contribuir a mis semejantes, ¿no? Uh-huh. O sea, no nada más andar por esta canica de a gratis, como mucha gente, ¿no? Uh-huh. Sino que haga yo algo bueno por la sociedad. Entonces, hasta ahorita hemos tenido un tipo de desarrollo que se basa en el crecimiento. Desde que empezamos la civilización hace 10.000 años, que descubrimos la agricultura, la ganadería, empezamos a ser aldeas, caseríos, villorrios, ¿no? Empiezan las primeras grandes civilizaciones, ahora unos 5.000 años, la mesopotámica, las grandes dinastías chinas, ya después lo que fue la cultura hindú, los Vedas, y ya después en todo lo que es la parte judeocristiana, a la que pertenecemos nosotros, en la parte occidental, se crea la cultura griega, la romana, después viene la parte europea y luego nosotros con nuestras propias culturas las mezclamos con esta parte occidental, ¿no? Desde ahí el tema es cómo crecemos. Los aztecas pues querían dominar a los de Hidalgo, a los ochimilcas para crecer, ¿no? Y los romanos querían dominar a Germania y a la Galia, o lo que es Francia, y dominaron toda la península itálica, etcétera, para crecer. Y siempre crecer, tener más carreteras, más aeropuertos, más escuelas, más de todo, ¿no? Y parecía que eso iba muy bien porque nosotros considerábamos que el planeta estaba ahí para nosotros. Es más, cuando empezamos ya a tener culturas bien definidas para unos 5.000 años, que se empiezan a generar inclusive, cosmogonías culturales que se traducen después en conceptos religiosos, etcétera. Se habla, por ejemplo, en la parte que nos toca a nosotros, la occidental, en el Antiguo Testamento de la Biblia, inicia lo que pasa es que nadie lee la Biblia, todo el mundo la lee, pero inicia en el Génesis, diciendo que Dios creó el mundo y las estrellas, todo en 7 días, y que creó el planeta o creó la tierra para el uso y beneficio del ser humano. Y le dice Dios al ser humano, creced y multiplicaos, dominad a las aves en los aires y a los peces en el agua. Y lo hicimos de mil maravillas, dominamos todo, crecimos, pues somos ahorita 7.000 millones, ¿no? Cuando yo nací, fíjate, no soy un hombre anciano, estoy madurito. Pero cuando yo nací, mi planeta tenía 2.500 millones de gentes. Tiene 7.000 y mi vida es una cosita así, ¿no? Cuando yo nací, a mí me tocaron 17.000 metros cúbicos de agua, como a todos los mexicanos que nacieron el año que yo. Y a mi hija, la mayor, la bióloga, ya le tocaron 4.000 metros cúbicos de agua, ¿eh? A mí me tocaron 17.000. Y a ti, bueno, estás como mi hija, te tocaron también 4.000. No sé si todavía estamos, ¿no? Todavía es una cantidad razonable. Sí, pero si vamos con esa tendencia, ¿qué va a pasar dentro de 50 años, ¿no? Con la disponibilidad de agua. Bueno, entonces eso era el crecimiento normal, cómo crecemos y crecemos y crecemos. Y no nos ocupábamos de los equilibrios naturales, pareciera que éramos los dueños de la Tierra.
Y a partir de mediados del siglo pasado, lo que te comenté de la revolución industrial y la máquina de vapor y todo eso, nos empezamos a dar cuenta de que había límites al crecimiento, que no podíamos seguir así como íbamos porque nos estábamos comiendo el planeta. Entonces, una mujer extraordinaria, por cierto, que el desarrollo sustentable tiene que ver con las mujeres. La mujer es la esperanza del planeta. Claro. Tienen un concepto de la vida diferente, ¿no?, de nosotros los varones. Qué bueno, porque hay un buen complemento. Pero nosotros los hombres tenemos un pensamiento deductivo lineal, ¿no? A, B, C, D. Huella de mamut, sigo la trayectoria, el caminito, lo encuentro. Eso es D, E, lo mato, F, lo destazo, G, regreso a la casa y entrego, ¿no? Uh-huh. Y la mujer se quedaba en el hogar, que era una cueva, uh-huh, y tenía que fijarse que no se apagara el fuego, porque eso ahuyentaba a las bestias, por un lado, y por otro lado le permitía tener el calorcito para los hijos, ¿no? Tenía el chilpayate aquí en la cadera, otro en la panza que todavía no nacía, y el grandecito que ya andaba corriendo ahí por todos lados, ¿no? Entonces, ella tenía que cuidar al que traía aquí, que el chiquito no se fuera a meter en las fauces de un dientes de sable, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuidar el fuego. Cuidar el fuego. Entonces la mujer tiene un pensamiento ramificado. Por ejemplo, las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Nosotros no. Se nos funden los circuitos, ¿no? Eso estuvo bien para que llegáramos a donde estamos ahorita, pero ya el planeta requiere otro pensamiento. Entonces una gran mujer, gran líder de la democracia más grande del mundo, que no es Estados Unidos, es la India, se llamó Indira Gandhi, precisamente, y ella en la primera gran conferencia sobre ecología de Naciones Unidas acuñó el término desarrollo sustentable, una forma de economía que permita a Nicté, al químico Guerra, satisfacer sus necesidades legítimas. Necesidades legítimas, no el gran yate y la casa en Estados Unidos y 20, no. Lo básico. Lo legítimo, un hogar seguro, decente, sano, uh-huh, una educación suficiente para que me permita desarrollarme, acceso a una salud, ¿no?, que me permita cuidar de mi cuerpo, etcétera. Esos son los necesidades legítimas, ¿no? Entonces, un desarrollo que le permita a todo ser humano satisfacer sus necesidades legítimas sin poner en riesgo la satisfacción de esas mismas necesidades de los que vienen después. Ahorita, ni yo estamos garantizando que las necesidades de los mexicanos del año 2050 estén cubiertas, ¿eh? Así como vamos, no. Lo que te platiqué del maíz, tenemos que encontrar qué vamos a hacer, ¿no? Si se nos ve el maíz, va a haber hambruna. Eso no es digno, ¿no? Cuando tienes hambre, cuando no tienes salud, cuando no tienes acceso a un hospital, cuando no tienes acceso a medicamentos, ¿no? Entonces, eso es desarrollo sustentable. ¿Cómo puedo avanzar yo, satisfacer mis necesidades, garantizando que se mantengan por generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Punto número uno, no podemos seguir quemando combustibles fósiles porque la atmósfera ya se llenó, ya no cabe más. Entonces, eso no es sustentable. Los bosques, no podemos seguir perdiendo bosques. México sigue perdiendo 300.000 hectáreas de bosques por año, de cobertura forestal, selvas, bosques. ¿Cuánto tiene de área el Distrito Federal? No sé. 145.000 kilómetros cuadrados. Nosotros estamos perdiendo 2 distritos federales al año. O sea, dentro de 10 años son 20 distritos, perdiendo, ¿eh? O sea, no estamos incrementando, estamos perdiendo. Eso no es sustentable. El agua, a mí me tocaron 17.000 metros cúbicos, a ti 4.000. No es sustentable. Esa tendencia quiere decir que va a venir una catástrofe. Todo lo que tenemos que hacer en el desarrollo sustentable es encontrar la forma de avanzar armónicamente. La pobreza no es sustentable. Si yo tengo que batallar a ver cómo le voy a conseguir un litro de leche a mis hijos, la ecología me vale, ¿no? Yo soy capaz de robarme el litro de leche si no lo puedo conseguir en otra forma, ¿no? La pobreza es destructiva, la opulencia es destructiva, ¿no? Esa acumulación perversa de cosas, ¿no?, que no sirven para nada. Entonces tenemos que encontrar esa forma de desarrollarnos que se llama el desarrollo sustentable. Muy bien, pues quedó contestada la pregunta para la técnica 28, me parece, que ha sido una de las escuelas más activas, pero ¿qué creen? Les tengo una mala noticia,
se acaba el programa, quedan muchos temas todavía de por qué platicar, muchas cosas que aprender. Ojalá que pueda venir en otro momento, en otra ocasión, y bueno, las escuelas también están muy interesados en que vayan a visitarlos y que puedan platicar con usted, pero al menos en el programa de hoy tenemos que finalizar, tenemos que concluirlo, pero ha sido un placer y un honor tener al químico Luis Manuel Guerra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer que viniera, muchas gracias, me da mucho gusto verlo. Igualmente. Pues muchas gracias, programa Dosier, gracias Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, gracias por acompañarnos en el programa, que tengan un excelente día, deje TV, te ve aprendiendo.